Hemos podido observar dos cuerpos celestes que, a pesar de la nubosidad que hay en dirección oeste-suroeste, que es por donde están esos objetos, donde he estado apuntando con la cámara del celular, y que quizá, según nos muestra el programa Star Chart, en un cielo mucho más limpio, pues hasta se verían estrellas fugaces, porque hay por aquí, por aquí, por aquí está una lluvia de estrellas fugaces activa. Si bien en otro lado del cielo, pues cuando hay una lluvia de estrellas fugaces no discriminan ningún punto. Llegan a distintos lugares del espacio visible. Y eso que hemos observado que alumbra tanto es el planeta Venus dentro de la majestuosa constelación de Scorpius. Y esa que está al costadito es esta coqueta estrella roja. Vamos a descubrir su nombre. Alfa Scorpio. Venus y Alfa Scorpio. Por supuesto, Venus mucho más fuerte en su brillo. Sobre los cielos de Ventanilla, en el noroeste de Lima, más precisamente en la región Callao. Ustedes saben que estos cielos no son los mejores para ver las estrellas o cualquier cuerpo nocturno, sea natural o no tan natural, y sin embargo los estamos observando. Saludos.